Buenas noches para todos y todas. Ya esta es la última charla de cierre del 15º Foro Anual de Filosofía Estoa, Peste y Jardín, Modos de Pensar el Contagio. Tenemos un invitado para nosotros muy grato en esta 15ª versión, que es Diego Singer, quien es estudiante de maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad de la Universidad de Buenos Aires y coordina desde hace más de 10 años un proyecto llamado Filosofía La Gorra, abierto a la comunidad y a espacios alternativos donde él hace ejercicios de llevar la filosofía a estos espacios alternos, a las aulas académicas, como lo hacemos también desde el Foro de Filosofía Estoa, y por eso nos complace tener a Diego en un trabajo, digamos, que comenzamos a sentir en común sobre la divulgación y el acercamiento de la filosofía desde la cultura y desde el arte. Diego es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, dicta regularmente clases para profesionales de la salud mental en diversas instituciones hospitalarias de la ciudad de Buenos Aires, es docente del seminario Filosofía, Psicoanálisis y Subjetividad de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Psicoanálisis y del seminario Conexiones Epistémicas 2, de la especialización en teoría y práctica del psicoanálisis de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín. Es director y profesor de la Diplomatura Problemas Contemporáneos de la Filosofía Política de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y es autor del libro Política del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela, editado por Nido de Vacas. Su charla de hoy, con la que finalizamos este 15º Foro Anual de Filosofía Estoa, se titula Lejos de casa, un jardín fuera del Edén. Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que no sea la última y le doy la palabra para que haga su charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula. Un placer para mí participar de este 15º Foro Estoa. Quiero empezar agradeciendo muy especialmente esta invitación, tanto a ti, Paula, como a Ricardo Espina, y bueno, y a todos los que hacen este evento, que ya además llevan 15 años haciendo, es un enorme trabajo, abierto a la comunidad, como decía yo, un trabajo que en algún sentido es similar por fuera de la academia o en los márgenes o en el entre un adentro y un afuera. Y bueno, un placer además, estando desde Buenos Aires, que podamos tener este encuentro con ustedes en Colombia. Sé que ha participado personas también de Argentina, de Chile, etcétera. Así que bueno, esto es parte de lo que a mí realmente me gratifica, así que les agradezco mucho la invitación. Bueno, empiezo con esta charla. Como decía Paula, el título es Lejos de casa, un jardín fuera del Edén. Y tengo unas cinco secciones en las que articulé esta charla. La primera se titula Lo temible. De los confines, de las afueras, de los márgenes, del extranjero, de lo extraño, desde allí hacia aquí, el contagio tiene siempre una dirección. Desde allí hacia aquí, ingresa, penetra, se escabulle, desde lo no familiar hacia lo familiar, desde lo inhabitable hacia nuestros hábitos. Para impedirlos, a esos hábitos, para destruirlos, para deshacerlos, para desvanecer lenta o repentinamente aquello en lo que nos sostenemos, lo que contagia es el otro, una forma de vida que no sabemos propiamente si está viva, un virus, un código genético que insidiosamente se expande por el planeta para interrumpir nuestra forma de vida. El filósofo italiano Roberto Espósito, especialista en biopolítica, dice en su libro Immunitas, alguien o algo penetra en un cuerpo individual o colectivo y lo altera, lo transforma, lo corrompe,
El término que mejor se presta a representar esta mecánica disolutiva, justamente por su polivalencia semántica, que lo ubica en el cruce entre los lenguajes de la biología, el derecho, la política y la comunicación, es contagio. Y lo que amenaza, entonces, viene de lejos, ¿sí? Así ha sido siempre, y por eso se toman todas las precauciones que se toman frente al extranjero, ¿no? Siempre frente al extranjero estamos frente a lo desconocido, y esas precauciones desde esta perspectiva amenazante, por supuesto, nunca son suficientes. Yo quisiera recordar uno de los primeros testimonios que tenemos en este sentido, en el sentido de la peste, el de Tucídides, el historiador griego relatando la peste que asoló Atenas en plena guerra con Esparta, siglo V antes de Cristo. Tucídides dice así, en Historia de la Guerra del Peloponeso, apareció por primera vez, según se dice, en Etiopía, la región situada más allá de Egipto, y luego descendió hacia Egipto y Libia y a la mayor parte del territorio del rey. En la ciudad de Atenas se presentó de repente y atacó primeramente a la población del Pireo, por lo que circuló el rumor entre sus habitantes de que los peloponesios habían echado veneno en los pozos, dado que todavía no había fuentes en la localidad. Luego llegó a la ciudad alta y entonces la mortandad fue mucho mayor. Vean cómo relata Tucídides la llegada de la peste a Atenas, ¿no? Viene desde los confines de las tierras africanas, dice, según se dice de Etiopía, digo, más allá de las tierras conocidas. Y va acercándose, pasa por Egipto, que sin duda sí es, ¿no? Tierra conocida desde Grecia. Se acerca por dónde, por los puertos, por el mar, ¿no? El Pireo, ahí digamos, en la zona baja de Atenas, donde estaba el puerto, y luego llega a la ciudad alta, ¿no? Es algo que se va acercando. Entra por los puertos, lo traen los viajeros, lo traen los comerciantes. Ha pasado ahora esto en la pandemia, ¿no? En general, ahora por los aeropuertos, pero sucede también con las pestes que trajeron a estas tierras los conquistadores europeos. Frente a esta amenaza que se acerca y que nos invade, intentamos protegernos de diferentes maneras. Y el motivo es muy simple, tenemos miedo al contagio. La peste trae consigo, implica diferentes temores, a la muerte propia, a la muerte de los seres queridos, a la enfermedad que no sabemos cómo puede afectarnos, a ser nosotros vectores del contagio de otros, a la disolución de los lazos comunitarios, un montón de miedos. Esta relación entre la peste y lo temible, digamos, obviamente es evidente, ¿sí? Pero puede articularse de diferentes maneras, puede aparecer como una suerte de amenaza enviada por la divinidad. Veamos ahora el caso no de una peste en la Grecia clásica, sino una clásica peste de la modernidad, para decirlo de otra manera, la peste de Inglaterra de fines del siglo XVII, mediados, fines del siglo XVII, año 1665. Un testimonio de la época, de Thomas Vincent, dice, donde Dios envía la plaga, habla y habla terriblemente. La peste es terrible porque causa terror. Usualmente viene junto a la muerte torva, el rey de los terrores en su mano. Este temor ha hecho tal impresión en algunos que borró de sus corazones por el momento todo sentimiento de amor y pena hacia sus parientes más cercanos y amigos más queridos. Y tanto es el miedo que las personas temían acercarse a cuidar a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos, ¿sí? Para no enfermarse. Esta peste, que es la que, ¿no?, narró famosamente Daniel Defoe en el diario del año de la peste, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que empecemos a ver en esta primera sección, lo temible, es hasta qué punto podemos enlazar este venir de lejos, con el que arrancamos, ¿sí? Lo que viene, la amenaza que viene de lejos y el miedo, como esta disposición afectiva constituyente de lo que somos. Y para eso les propongo trabajar brevemente
con la obra de Heidegger, particularmente con el parágrafo 30 de Ser y Tiempo, donde Heidegger está proponiendo que nuestra existencia implica siempre una disposición afectiva, que no existe la neutralidad afectiva, ¿sí? Que el afecto en nosotros no es un segundo momento, ¿no? En el cual ingresamos a veces y nos enojamos, nos alegramos, tememos, amamos, etc. Que nuestra existencia implica siempre disposición afectiva y para eso se pone a analizar la estructura misma del miedo. Y dice que tiene tres momentos, el ante qué tememos, el tener miedo como tal y digamos, y el respecto de qué tememos. Entonces, ahí viene un momento interesante porque Heidegger dice que se tiene miedo ante aquello justamente que aparece temible, ¿no? Como, bueno, otro que nos amenaza, ¿sí? O un objeto, o algo que, bueno, como este virus no vemos. Y la amenaza implica que toda la zona de donde suponemos que aquello amenazante se acerca a nosotros se torna temible como tal. Algo se acerca, puede alcanzarnos o no. Y eso es lo que da miedo, que puede alcanzarnos o no. Leo un poquito de Heidegger, permítanme. ¿Qué es, dice Heidegger, lo propio de lo temible en cuanto tal? De lo temible que comparece cuando tenemos miedo. El ante qué del miedo tiene el carácter de lo amenazante. Lo amenazante implica varias cosas. Primero, parece que puede perjudicarnos. Se muestra justamente dentro de un contexto de aquello que me puede perjudicar. Es un contexto, ¿eh? Es toda una zona, ¿eh? Yo puedo. Si le tengo miedo a, si no sé, digo una tontería, permítame, si le tengo mucho miedo a los cuchillos, toda la cocina me puede dar miedo porque ahí están los cuchillos, ¿sí? Le tengo miedo a un como niño, supongan, sea un muñeco que está en a un oso de peluche, etcétera, le puedo tener miedo a toda una habitación donde está, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de perjudicarme apunta hacia un determinado ámbito de cosas que pueden ser afectados por ella. Es una zona. Y toda la zona se puede volver inquietante. Ahora, el problema, dice Heidegger, es que esto que amenaza no está todavía en la cercanía dominable. No lo puedo dominar. Viene de lejos. Si está lejos, no me amenaza. Lo amenazante no es lo lejano. Lo amenazante es que lo lejano se acerque. Lo amenazante es que lo que no domino ingrese en mi campo de incumbencia. Este acercamiento viene de la lejanía y puede alcanzarnos o no. O sea, puede ser perjudicial para nosotros o no, no lo sabemos. Justamente es esa indeterminación de la amenaza, es esa posibilidad abierta de que no sabemos, por ejemplo, pensemos en este virus, ¿eh? Me contagio, no me va a hacer. No me va a hacer nada, voy a tener síntomas leves, o sea, no sé. Las posibilidades amenazantes son muchas. Y esa posibilidad de que me alcance o que la amenaza siga de largo, dice Heidegger, textual, no aminora ni extingue el miedo, sino que lo constituye. Eso es lo que le quería leer de Ser y Tiempo. Es decir, que si lo lejano está lejos, no me amenaza. Lo que hace que tengamos miedo es que lo amenazante se acerca en la cercanía y eso produce una incertidumbre en el entorno, en el mundo en el que estoy. La incertidumbre de lo que puede suceder. Pero Heidegger nos dice que nada nos podría causar miedo si nosotros no fuéramos miedosos en un sentido primario, si no tuviéramos miedo en realidad por la propia existencia, por nuestro mundo. No importa, la amenaza no constituye el miedo, sino para alguien que puede sentirse amenazado. Si yo le acerco el fuego a un mueble de madera, a una mesa, a un escritorio de madera, no tiene miedo el escritorio, evidentemente, ¿sí? Nuestro particular modo de ser es lo que permite que algo
comparezca ante nosotros como amenazante, que sea terrible. Heidegger dice, solo un ente a quien en su ser le va este mismo ser puede tener miedo. El miedo abre a este ente en su estar en peligro, en su estar entregado a sí mismo. ¿Cuál es el peligro? Obviamente, ¿ante qué tengo miedo? No solamente ante mi existencia, porque mi existencia nunca es algo cerrado. Temo por mi entorno, temo por mis bienes, temo por mis amigos, temo por mis costumbres. Y cuando esto sucede, esto modifica justamente cómo me manejo en en este entorno, ¿sí? Ante determinados miedos uno se queda congelado de terror, no sabe qué hacer, ya no sabe cómo ubicar las cosas. Uno puede tener miedo, no hablemos de miedo de la muerte, ¿no? Uno puede tener miedos ante el momento de un examen y lo que sabía de pronto, ¿no? Uno se encuentra con un blanco, no sabe ni qué. Ante la persona que uno le gusta, ¿no? Porque teme el rechazo del otro y entonces ya no sabe actuar naturalmente, ¿no? No es uno, no es uno. Uno puede tener miedo de determinada situación y maltratar al otro de una forma que no lo habría hecho porque uno teme. Entonces, todas las modalidades del miedo muestran, dice Heidegger, que el Dasein, el existente humano, nosotros, es miedoso, somos miedosos. Y no como una cosa entre otras, ¿no? Sino como una disposición afectiva muy primaria. ¿Por qué estamos dispuestos afectivamente al miedo? Justamente porque nuestra existencia es abierta. Y en realidad, lo que Heidegger nos dice es que el miedo es una forma impropia de la angustia. Con esta enorme diferencia, como ustedes sabrán, ¿sí? Que la angustia, el problema es ninguno en particular, ¿sí? No hay nada que sea lo amenazante, sino mi propia existencia. En cambio, en el miedo es esa persona. Es ese cuchillo, es ese virus, es ese extranjero, es eso que viene y se acerca. Y pongo ejemplos como se habrán dado cuenta, no porque yo comulgue con esos ejemplos, por ejemplo, hablando del extranjero, siendo yo un extranjero, etcétera, sino, digo, ahora vamos a hablar un poco más de eso, ejemplos clásicos de lo que puede, ¿no? Generar una situación de temor. Lo que importa es que el miedo en última instancia es una forma de circunscribir qué es lo que me hace temblar. No es ya mi propia existencia. Eso sería estar angustiado. Si digo que es esto o esto otro o esto otro, ya no estoy más angustiado. Con lo cual el miedo es una de las formas de tapar la angustia de alguna manera. Y por eso es tan entendible que nuestra vida esté plagada de miedos. Es una forma de no angustiarnos. Por eso tendremos tales miedos o cuales miedos de acuerdo a a la cultura, a la situación en la que estemos, a lo que nos digan que hay que temer, ¿sí? A la naturaleza, a los otros hombres con ciertas características. Nos vamos a sentir amenazados por esto o por aquello, y a veces de modos que nos pueden parecer razonables o no, ¿sí? Para una persona que no sufre de una fobia determinada, recuerden que fobos es miedo en griego, a veces un miedo o una fobia que tiene al otro le puede parecer absolutamente ilógico. ¿Por qué tenés miedo de un gato? Fobia, ¿por qué no podés si no te va a hacer nada? ¿No? No se trata de algo objetivo como tal, porque el miedo no está, ¿no? En una suerte de objeto exterior a nosotros, sino en nuestra existencia. Entonces, primera estructura, de lejos viene lo amenazante, se acerca. Tenemos miedo y por supuesto intentamos protegernos de diversas maneras, ¿no? Si tenemos miedo, uno puede correr, ¿no? Uno puede aislarse, uno puede, ¿no? Taparse con las sábanas, ¿no? Uno puede intentar atacar aquello que amenaza. Entonces, esta sería una primera forma de pensar la relación entre peste y jardín y uno de los modos de articular la dinámica propia del contagio. El jardín entonces puede aparecer acá de dos maneras. Como la de un cierto Edén que hemos perdido, ahora que estamos amenazados, ¿sí? Yo estaba bien hasta que de pronto esta amenaza vino. Y complementariamente, como una suerte de intento de restitución de ese Edén originario que podemos habitar si nos aislamos de ese peligro en ciernes, ¿no? Si logro efectivamente aislarme y constituir un jardín,
Vuelvo, no al mismo Edén originario, pero de alguna manera es una suerte de retorno. Y esta sería una primera manera de comprender el título de esta charla que me propongo, Lejos de casa, un jardín fuera del Edén. Es decir, al sentir la amenaza del contagio, ya no estamos más en casa y lo que nos queda como forma de protección es un intento de reconstrucción del jardín, pero ya fuera del Edén. Bien, segunda sección, somos en la peste. Intentemos tomar ahora otra perspectiva. Otra. Después de todo, para pasar por lo que somos y modificarlo, o sea, para pensar, tenemos que tomar otras perspectivas. La peste, les propongo pensar ahora, no es el contagio que nos amenaza desde afuera, que viene desde lejos, no es lo otro que puedo señalar, que viene desde tal o cual zona, como decíamos, o grupo, a poner, viene, ¿no? A poner a temblar mi mundo. No es el otro, no es el lejano, no es el que viene a contagiarnos, ¿no? Como afirman las posiciones propias de la xenofobia o de la homofobia, etc. La peste es, más bien, nuestra condición. Somos en la peste. La peste no es lo que cada tanto viene. La peste es la situación en la que siempre somos. ¿Qué quiere decir esto? Que existimos en condición de contagiar y ser contagiados. No hay burbuja posible. No se trata de pensar una suerte de burbuja protectora, de concepción liberal, ¿no? Que un día es invadida, como afirmábamos antes, desde lo extraño. No existe una suerte de ego cógito, cartesiano, solipsista, cerrado sobre sí, que puede estar vuelto como una suerte de caparazón para que lo lejano no lo sorprenda. Estamos abiertos unos a otros. De modos que no podemos manejar. El encuentro con los otros nos deshace, no nos deja indemnes. Todo contagia y todo es contagiante. Y no es un suceso, no se trata de un suceso extraordinario, de una suerte de maldición que nos envía Dios o de la amenaza de la venganza de la naturaleza, sino que es la condición misma de nuestro ser en común. El contagio ya no es lo que viene desde lejos, sino que somos en el contagio. Actuamos como los demás, no estamos contagiados por sus formas de actuar en el mundo, imponemos nuestros hábitos a los otros de formas implícitas o explícitas, ¿sí? No hagas así, haz de tal manera, esto no se hace, aún no queriéndolo, somos ejemplos para los otros, nuestro modo de ser, nuestro modo de existir es invasor, irradia, desborda, domina, apasiona, envenena. Contagia. Tal, digo, uso el término veneno en el sentido del término griego fármacon. Somos remedio y veneno, ¿no? Ustedes saben que el término griego fármacon tiene esta doble traducción. No hay sustancia neutra en nuestra carne. Esto digo cuando digo que somos en el contagio. De ninguna manera tenemos que suponer que este modo en que estamos abiertos unos a otros, enseñando e indicando cómo vivir a los otros aún sin saberlo, toma el término contagio como una metáfora de lo que sucede con la dinámica de los virus y las bacterias. Es más bien al revés. Es la metáfora del contagio la que utilizamos con virus y bacterias. Es la metáfora de la invasión la que nos permite comprender lo que nos pasa porque estamos abiertos a invadir y ser invadidos. Y por supuesto también la metáfora de la guerra. Vieron que con esta pandemia ha vuelto, ¿no? La idea, la guerra contra el virus, el enemigo invisible, estamos en una economía de guerra. Es el modo en el que solemos hablar de nuestro sistema inmunológico. Una pequeña cita de Espósito en este sentido. Espósito dice: toda la historia de la teoría inmunológica, no solo en sus derivas divulgativas, sino también en su elaboración científica, constituye la demostración más evidente de este uso de la metáfora belicista. Dice, la lectura, incluso orientada solo al plano léxico de los manuales de inmunología más difundidos, lo pone de manifiesto. El sistema inmunitario se describe allí como un verdadero dispositivo militar, defensivo y ofensivo contra todo lo que no es reconocido como propio y que por tanto debe ser rechazado y destruido. Y Roberto Espósito se lamenta de que se utilice el modelo de la guerra para pensar el sistema inmunitario, porque se trataría de justamente, como él dice, de proteger lo propio, eliminando lo extraño.
Pero no necesariamente es así. Yo les invito a pensar un poquito una famosa frase nietzschiana: lo que no te mata te fortalece. En general, entendemos esta frase, yo creo, en un sentido demasiado sacrificial, demasiado cristiano. Es una forma de consolarse ante los duros embates de la vida, ¿no? Bueno, tuviste esto y sufriste esto y lo otro, como, bueno, todavía seguís, entonces esto te fortaleció. Si resistimos a todo esto sin sucumbir, si hemos soportado heroicamente lo terrible que debimos hacer, al menos salimos fortalecidos de esta situación. Entonces, uno podría pensar esta pandemia incluso en estos términos: si logramos vencer en esta batalla, desde los distintos lugares que nos toque, quedándonos en casa, en las primeras líneas como el personal de salud, vamos a salir fortalecidos de esta experiencia. Ahora, hay un par de formulaciones de esta frase en la obra de Nietzsche que yo quisiera trabajar un poquito. Hay una que aparece en El Crepúsculo de los Ídolos, es un aforismo, es el número 8, y dice: de la escuela de guerra de la vida, lo que no me mata me hace más fuerte. Y a mí me interesa mucho esta primera parte del aforismo, que cambia completamente esa lectura que en general las hacemos asociada a endurecerse, ¿no? En el aguantar lo que sucede o en poner la otra mejilla, ¿no? Me hago más fuerte porque no. La primera parte dice: de la escuela de guerra de la vida, aquello que no me mata, pero que entonces estoy combatiendo, implica un aprendizaje. Es una escuela. La vida es, con el enemigo adecuado, una escuela de guerra. Me fuerza a disponer tácticas y estrategias impensadas para dominar. Eso es lo que Nietzsche denomina crear. El fortalecimiento no quiere decir haber aprendido a aguantar todos los golpes, sino verse forzado a disponer dominios de otros modos, a transvalorar, a interpretar, a crear perspectivas y modos de habitar el mundo. Y para eso es necesario que haya enemigos en sentido nietzscheano. ¿Qué quiere decir esto? No que querramos salir a aniquilar al otro. Estas son las malas lecturas, horribles lecturas, pobres lecturas de Nietzsche. Eso justamente es el deseo de que no haya ningún otro. Nietzsche no propone ninguna guerra de aniquilamiento. Nietzsche afirma explícitamente que las guerras de aniquilamiento las llevan adelante los débiles. Pensemos, por ejemplo, en el xenófobo, ¿sí? Justamente, en el racista. Quiere eliminar al otro porque su sola existencia es una amenaza. Tiene miedo, ¿sí? Ante lo extraño, porque su salud es frágil, porque es muy débil. En última instancia, quien quiere llevar adelante este tipo de guerra de exterminio anhela la paz, sueña con una condición en la que ya no haya amenaza de ningún tipo, y eso es lo que delata su debilidad. Sueña con una vida que no es vida. Eliminar cualquier amenaza es el sueño de quien quiere un estado de seguridad y de certeza para que no haya que hacer ya nada. Ese es el punto en el que se unen el pacifista y el genocida. Quieren terminar con el conflicto y sueñan con el Edén como ese ideal en el que la amenaza permanente de la existencia ha devenido paz perpetua. Entonces, quizás ahora se entienda mejor por qué Nietzsche afirma que el enemigo es necesario, porque lo contrario de la necesidad de un enemigo es el sueño imperial o el sueño universalista de una sola forma de vida posible. Ya no un jardín exótico, sino un monocultivo, como el que tenemos acá en Argentina, el monocultivo de la soja. No hay lugar para otras especies. Desde esta perspectiva, entonces, la pregunta no es si hacer o no hacer la guerra. Después de todo, somos en el contagio, en la invasión mutua. La pregunta es si la guerra va a ser una guerra de exterminio, y ese es el sueño de los universalistas, o si al contrario, la tensión propia del conflicto y la oposición es la que permite una transformación. Tenemos que pensar en esa famosa y preciosa y terrible frase de Hölderlin: donde crece el peligro, crece también lo que salva. Si no hay peligro, si no hay contagio, si queremos eliminarlo absolutamente, no hay, ¿no? No está la posibilidad del fármaco como remedio, como salvación. En este sentido, lo amenazante somos nosotros entre los otros. O sea, no se trata de una fuera, de una extranjeridad absoluta que viene a perturbar nuestra paz, ni de reconstruir un jardín como un reemplazo o una mímesis del Edén. ¿Dónde y cómo pensar de esta forma el jardín? Quiero pasar a la tercera sección, titulada Lejos de aquí. Y tengo que leerles, quiero leerles, un pequeño relato de Kafka, maravilloso, de estos relatos pequeños y fragmentarios e inquietantes que dejó Kafka sin publicar.
en vida, se publicaron después. Esto es del año 1922 y dice así: ordené traer mi caballo del establo. El criado no me entendió. Fui yo mismo al establo, ensillé el caballo y me monté en él. Oí una trompeta a lo lejos. Pregunté al criado por su significado. No sabía nada ni había oído nada. Me detuvo en el portón y preguntó: ¿A dónde cabalgas, señor? No lo sé, dije. Lejos de aquí, lejos de aquí, siempre lejos de aquí. Solo así podré llegar a mi meta. ¿Así que conoces tu meta? Preguntó. Sí, respondí. Acabo de decirlo. Lejos de aquí, esa es mi meta. ¿No llevas provisiones? Dijo. No las necesito, contesté. El viaje es tan largo que me moriré de hambre si no me dan nada en el camino. Ninguna provisión me puede salvar. Es, por fortuna, un viaje verdaderamente inmenso. Kafka. Entonces, hay una ansia de lejos de aquí, y quizás esto es lo que nos ayuda a pensar el jardín de otra manera. No un lugar al que pueda llegar, no un espacio cerrado, una suerte de meta. Es un lejos de aquí. Fíjense que se trata de una concepción prácticamente opuesta a aquella con la que empezamos. La amenaza viene desde lejos, así empezamos esta charla, ¿no? Esto es casi contrario. Quiero ir lejos de aquí. Hay una necesidad de partir, una suerte de reconocimiento de que la peste, en todo caso, es la identidad, lo familiar, el hogar. Pero sin la ingenuidad de que vamos a llegar a un lugar de inocencia y bienaventuranza, donde hayamos podido de algún modo borrar lo que somos. No, no es eso. El jardín se presenta más bien como una aventura, como una errancia, e implica un arte de las distancias y las cercanías. Piensen en el comienzo de Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Zaratustra se va de su patria, se aleja y vuelve. ¿Y qué dice Zaratustra una vez que vuelve en alguno de sus discursos? Huye, amigo mío, a tu soledad. Son necesarias las distancias. La figura kafkiana, el que se va lejos de aquí, la figura ascética, ¿no? Del que se retira a su caverna, del que llama a los otros a cierto retiro, ¿no? Como Zaratustra. Estamos diciendo entonces, estamos proponiendo el jardín como una suerte de lugar solitario, como una forma de aislamiento. No caemos otra vez en ese cogito cartesiano, en esa pretensión liberal de mantenernos a salvo de intromisiones ajenas. Estamos proponiendo ser inmunes a todo contagio. No, hay que tener cuidado con esta doble lectura, ¿no? No hay solo dos posibilidades. O estoy junto a los otros o me distancio y me aíslo. No existe el aislamiento si somos en el contagio. El jardín es siempre comunitario, pero es necesario saber tomar distancia para ser comunidad, contagiando de otro modo. No hay posibilidad de no contagiar. Somos en la peste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de alguna manera? Reconvertir ese fármaco venenoso, resentido en términos nietzscheanos, propio del Dasein en términos de Heidegger, por un afirmativo, o sea, por un remedio, ya no por un veneno. Y para eso tenemos que pensar un poco en ciertas políticas de la distancialidad. Quiero proponerles en la cuarta sección y antes de las conclusiones, pensar un poco en estas políticas de la distancialidad. Heidegger, vamos a volver un poquito a Heidegger, si me permiten. Heidegger nos dice que en el modo de existencia propia, lo que Heidegger llama la resolución precursora, se da la posibilidad justamente de que la posibilidad abierta que somos efectivamente se dé como posibilidad propia y no como una suerte de copia de lo que todo el mundo hace, de lo que se hace, de ese contagio donde lo que hacemos es contagiar una normalidad, donde nunca nuestra existencia puede tornarse propia. Vivimos impropiamente, vivimos alienados. Y esto, cuando se transforma a partir de lo que Heidegger denomina la resolución precursora, convierte a nuestra existencia en lo que ya es.
en lo que siempre fuimos, una suerte de liberador de los otros entes. Nada está atado a un destino y los otros tampoco. Entonces la relación con los otros implica que en mi propia distancialidad, en mi propia forma de liberarme, me permito por fin encontrarme con los otros de tal modo de ayudarlos en su liberación. Esto es lo que Heidegger llama la solicitud anticipativo liberadora. La pregunta no es, ¿me meto con el otro o lo dejo en paz y que decida libremente? No existe eso otra vez. Somos en el contagio. Tenemos que poder pensar, justamente, Leo Heidegger dice, el convivir sin que nosotros nos percatemos de ello está intranquilizado por el cuidado de la distancia. Dicho existencialmente, el convivir tiene el carácter de la distancialidad. Cuando estamos conviviendo unos con otros, estamos todo el tiempo midiendo, piensa Heidegger, el modo en que los otros hacen las cosas. Y le decimos, che, no, no es así, es asá, de esta manera, ¿por qué haces esto así? Si se hace de este modo. Estamos todo el tiempo controlándonos unos a otros, corrigiéndonos, invadiendo la forma propia en la que nosotros pueden hacer las cosas, tratando de que nadie se distancie demasiado, de que nadie salga mucho, ¿no?, del rebaño, como hubiera dicho Nietzsche. Entonces, esa vigilancia mutua para no estar intranquilos respecto a esta distancia es un modo de ocultar los jardines posibles que están ahí en germen. Entonces, reducimos para eso la convivencia a distancialidades mínimas. Hay pequeñas plantas, hay pequeñas especies nuevas, pero hacemos como si fueran siempre lo mismo. Es decir, las leemos desde una misma óptica, intentamos administrarlas, dominarlas. Es una forma de lidiar con la singularidad que está, de algún modo, en ciernes. Ahora, Heidegger dice que cuando queremos enlazar con la existencia de los otros de otro modo, más comprometido, lo que Heidegger denomina una auténtica solidaridad, esto tiene que salir del automatismo propio, de esta mutua vigilancia e implica tomar una decisión, en este sentido de una resolución, que por fin habilita una convivencia. Se los leo. Les leo de Ser y Tiempo. Dice, el Dasein resuelto puede convertirse en conciencia de los otros. Es solamente alguien que actúa libremente, para decirlo más fácilmente, permite a los otros ir hacia su libertad. Entonces Heidegger dice, del modo propio de ser sí mismo. En la resolución nace por vez primera el modo propio de la convivencia y no de ambiguos y mezquinos acuerdos ni de locuaces fraternizaciones en el uno y en lo que él puede emprender. Si los acuerdos ambiguos son evidentemente los que priman en la convivencia cotidiana, así cuando nos sentamos y decimos esto se hace así, se hace de la otra manera, etcétera, y no hay que confundir esa ambigüedad con el silencio. Los acuerdos cotidianos se realizan en voz alta. Forman parte de la habladuría que se reproduce. Dicen yo, dicen nosotros, dicen se debe hacer esto y lo otro. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo se manifiestan perfectamente las políticas de la distancialidad que evitan ese lugar de la vida vigilada y mutuamente reducida? ¿Cómo salimos del contagio vigilante? Esa es la pregunta que me interesa. ¿Cómo salimos del contagio vigilante que evita las distancias y nos autorizamos a multiplicar otro tipo de contagios? Para pensarlo teóricamente, yo creo que la línea que va por Nancy, Blanchot, Derrida, Espósito, ¿no?, en torno a esas comunidades imposibles, a las comunidades de solitarios, a las comunidades desobradas, me parece que son exploraciones en ese sentido. Yo tengo simplemente dos o tres notitas para cerrar y después para que podamos conversar.
La primera es la siguiente. No hay posibilidad de acercarse para quien no sabe ir lejos de aquí. Solo quien experimenta la distancialidad propia de la existencia sin quedarse siempre en la protección que otorga la cercanía puede constituirse en un compañero de camino. La segunda es que un jardín es un lugar de crecimiento, de transformación, de creación, de convivencia de formas de vida y por lo tanto es un lugar temporal. Es imposible constituir tal cosa si el tiempo aparece ya cancelado, calculable, si el tiempo está administrado. No hay jardín posible sin demora. Creamos entonces las condiciones de posibilidad de un jardín y un encuentro con otros cuando interrumpimos la lógica de la inmediatez y de los procesos cuya maduración están prefijados, ¿sí? Del tiempo administrado. Y por último, un jardín, entonces, es un conjunto de tempos, de ritmos, de intensidades, de temperaturas, de entrecruzamientos, de contagios. Lo cultivamos cada vez que podemos llegar a vivenciar que la distancia es aquello que nos une. Gracias.